Hola a todos, hoy os traigo la reseña de un libro que me puso los pelos de punta. ¡Comenzamos! Hola a todos, hoy os traigo la reseña de un libro que tenéis que adivinar. Os iré contando la reseña en forma de pistas y al final espero que todos sepáis de qué libro. La primera pista está en la introducción, es un libro que me puso los pelos de punta. La novela está contada en forma epistolar, son cartas que escribe Celine, que es su protagonista, aunque no la única, en un principio a Dios, diciendo, querido Dios, aunque a mitad del libro cambia el destinatario de estas cartas. El libro transcurre en la primera mitad del siglo XX al sur de los Estados Unidos. Las protagonistas de esta novela son las mujeres, aunque principalmente recae el peso en Celie, que es la que empieza a escribir las cartas, y Nettie, que es su hermana. Nada más empezar el libro, nos relata Celie cómo sufre una violación por parte de su padre y a la vez un incesto. Su padre le quita a los hijos que nacen de estas violaciones. Es también su propio padre el que concierta un matrimonio con un hombre que es tan cruel como él. Y para proteger a su hermana de los abusos de su padre, acepta el matrimonio con este hombre, que es viudo, con cuatro hijos, que la pega, la viola, la engaña y la hace casi esclava para que cuide de sus hijos. Se separa de su hermana y no vuelve a tener noticias de ella. Esa casa se convierte en un infierno para Celie, pero todo esto cambia cuando el marido decide llevar a vivir a su amante, que está enferma, para que Celie la cuide. Contra todo pronóstico, ellas dos se enamoran. Y es con ella, con la amante de su marido, con quien Celie descubre lo que es sentirse valorada, querida, tener autoestima, sentirse útil, intentar salir de ahí, labrarse un futuro y ser independiente por sí misma. Es la primera vez en su vida que puede disfrutar del sexo, de la amistad y del amor. Es la dramática historia de una mujer que en una sola frase del libro lo describe muy bien. Mírate, eres negra, eres fea, eres pobre y eres mujer. Vamos, que no eres nada. Este libro trata del racismo, de la intolerancia, de la esclavitud, de la colonización de África, del trabajo de los misioneros, de las religiones, del abuso del poder, del machismo, de la sexualidad, de la homosexualidad en una época impensable. La lucha de las mujeres por no ser sometidas a la voluntad y la esclavitud de los hombres. Hay muchos personajes en esta novela, aunque destacan principalmente los personajes femeninos. Celie, que es la protagonista de este libro, su hermana Nettie, Sofía, que es la nuera del marido de Celie. Sofía es una mujer muy fuerte, muy independiente y que no está dispuesta a doblegarse a un matrimonio convencional, y esto le va a costar muy caro. Sun, que es la amante del marido de Celie, es un personaje principal para que todas las mujeres que entran y salen de esa casa cambien. El personaje fundamental y el que más evoluciona de todo el libro es el de Celie, nuestra protagonista, que empieza siendo tímida, sumisa, discreta y sin ninguna autoestima, hasta convertirse en una mujer fuerte, decidida e independiente. Es uno de los pocos libros escrito en forma epistolar, en forma de carta, en la que apenas hay diálogos y hay muy pocas descripciones que son capaces de sacar sentimientos como la ira, la rabia, la impotencia, la pena, la amargura, incluso alguna lágrima. La escritora de este libro es Alice Walker. Este libro no solo ganó el American Book Award, sino que también ganó el Pulitzer en 1983. Steven Spielberg llevó al cine este libro con el mismo nombre. Su protagonista fue Whoopi Goldberg, aunque lo que brilló de la película fue su banda sonora. Seguro que muchos habéis visto la película, aunque no es nada comparable con el libro. Si tenéis ocasión, leedlo. Se ha vuelto a reeditar el libro y lo más característico de la portada del libro es su color púrpura. Y estas han sido las pistas. Por supuesto, no os pienso decir cuál es el título del libro. Dejadmelo en los comentarios o en qué número de la pista habéis conseguido saber cuál es. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!